Samuráis. Fría la noche, oscura, nieblas y el espíritu de las personas que han fallecido a lo largo de los siglos. Las siento, las estoy sintiendo, samuráis. Cada vez nos acercamos más a Halloween y el Cyberdojo Samurai. Vamos a la cabeza para enfrentarnos con las criaturas de la noche. Kamae, Kokyu, Sanchin. De todas formas, usted aquí me pone los pelos de punta. Siento energías malignas al alrededor. Samuráis. Hirashai, una gran bienvenida al único Cyberdojo Samurai Kamae Kokyu Sanchin. Gracias por compartir en sus redes sociales la potente transmisión del Cyber Halloween Samurai. Muchísimas gracias a aquellos que pueden aportar sus shirts, su maná a través de esta transmisión, y muchísimas gracias a quienes pueden suscribirse al Cyberdojo Samurai. También les invito a que hagan captura de los momentos más espeluznantes e interesantes de la transmisión. Voy con ustedes al centro de comando. Samuráis, saludos a todos, buenas noches, espero que se encuentren sumamente bien en esta horrible noche donde los espíritus están empezando a acercarse a sus residencias. No les vayan a aparecer debajo de las camas. Preparen su linterna, preparen el agua bendita, preparen las bolsas de sal para lanzarlas así y eliminar los espíritus. Kido-san, saludos. Kido-san, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos, Snake, saludos. Espero que estés sumamente bien, Snake-san, una gran bienvenida para vos. Kemo-san, saludos. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, pues buenos días. Koyasumi-nasai. Kemo-san, saludos, buenas noches, espero que estés sumamente bien. Bueno, samuráis, ¿qué cosas? Vamos a acercarnos cada vez más a lo que tiene que ver este espeluznante Halloween. Nati-san, saludos, buenas noches, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Oscar-san, saludos, espero que estés sumamente bien. Darkin, saludos, espero que estés sumamente bien. Una gran bienvenida para vos también. Potentes samuráis los que tenemos esta noche, 8 samuráis aquí contando. Bueno, samuráis, vamos a continuar con el Dying Light. Me encanta torturar zombies, es una pasada. Yo le tengo muchas ganas al Dying Light 2. Yo espero que no se pongan con tonterías raras. No hay deporte más saludable que en una mañana post apocalipsis salir a patear zombies, se lo recomiendo. Bueno, samuráis, ¿cómo les ha tratado este día lunes? O a Oscar-san, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué estuviste haciendo? Uno piensa que los zombies son socialistas y tampoco encuentra mucha diferencia. ¡Qué horror! Podríamos decir que hasta huelen mal. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosa! ¡Lucas-san! ¡Saludos! ¿Cómo va, Lucas? ¡Una gran bienvenida para vos! Bueno, samuráis, estoy haciendo varios ensayos, como ustedes se han dado cuenta ahí en el canal de la plataforma roja. Estoy subiendo algo llamado Shorts. Ahorita estaré publicando varios de ellos. Me falta publicar uno que se me había olvidado, de la técnica de Shomenushi
Tsumi Otoshi a velocidad normal. Espero que la disfruten, que la compartan. Es un video que dura solamente 5 segundos. Así de rápido, o sea, es una técnica de Kido. Así que estaré presentándola ahora y en las de bueno, las siguientes horas tengo 3 videos preparados también de los shorts que, por ejemplo, en este caso ha capturado Chemo-san de la partida que tuvimos esta tarde de Dying Light. Así que a todos ustedes, Samurai, les animo a que hagan shorts y yo estaré escogiendo los más divertidos porque vaya que nos dan pela los zombies. Y bueno, la idea es esa. Ivancho Sensei, ¿viste la noticia que te mandé de Superman? Claro, claro que la vimos, Lucas-san, esta mañana. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero ya nosotros habíamos tratado eso hace menos de un mes, creo. Efectivamente, esa es la línea, es el camino que ha decidido tomar la gente de Warner Bros. Por eso no le hicieron mucha bulla al Zack Snyder. Qué sinvergüenzas. Qué sinvergüenzas. Yo insisto, es un descaro brutal. Muy bien, muy bien. Ivancho, ¿cuánto falta para que Dragon Ball esté protagonizado por una señora Tran? Miren, ¿saben qué es lo más peligroso del asunto? Que el universo cinematográfico, los derechos los tiene en este momento Disney. Puede pasar de todo ahí. Puede pasar de todo. Y más, si se están metiendo de lleno para apropiarse del anime. Cuando Disney compró la compañía Warner Bros. Perdón, 20th Century Fox. Y estaba metido ese, como que ese permiso, esa licencia. Es terrible. O sea, yo espero que no se den cuenta. Que estén todavía impulsando las otras películas. Que estén impulsando todavía el universo cinematográfico. Que estén de Marvel. Que estén impulsando todavía, yo qué sé, Star Wars. Ahí están lo de Indiana Walk. De Preda Walk. Pero que ojalá no se acuerden que esa licencia la tienen ahí. Ojalá. Porque puede pasar de todo. De todo. Alberto San, saludos, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Yo sí quisiera ver un Aliens con un hombre protagonista, pero más de acción y menos de terror. Sé que no te gusta la idea. No me llama la atención. O sea, bueno, puede ser interesante. Pero de toda la franquicia Aliens, las protagonistas han sido las mujeres. Aunque como están cambiando el rol de los hombres, el rol masculino, pues que se jodan. ¿Sí o no? Que se jodan. Ivancho, tiene que hacer películas y no pierden las licencias. Yo espero que se les haya olvidado la existencia de Dragon Ball. Yo espero. Después les da por sacar un bromance entre Goku y Vegeta. Porque los hombres no pueden tener mejores amigos. Así como se la metieron a mucha gente con lo de Venom 2, así lo quieren promover. Jorge San, saludos Jorge San, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Espero que estés sumamente bien. Yo tenía entendido que Disney iba a hacer una película de Dragon Ball. Alberto San, mándame esa noticia. Mándame esa noticia, Alberto San. Porque sería brutal eso. Disney sí tiene la licencia cinematográfica de Dragon Ball. Pero yo no sabía que estuviesen haciendo ya algo. Desarrollando algo ya. Uf. Yo espero que solamente sea un rumor, Alberto San. Pero si tiene la información, mándala. ¿Viste el trailer de Dragon Ball Super Hero? A mí no me gusta Dragon Ball Super y menos el Dragon Ball Heroes. Darkinson. A mí me parece que es la occidentalización del anime en su más cruda esencia. No me gusta. ¡Uf! ¡Nati-san! Gracias por subir de nivel a Oscar-san. Domo arigato gozaimasu. On Navigation number one. Y Oscar-san, bienvenido al Cyber Dojo Samurai. Para que le agradezcas a Nati-san. Muy bien, muy bien.
A ver. Sí, a mí Dragon Ball Super, eso de los multiversos, eso para mí es una. Ya tengo suficiente con Dragon Ball Super, que como he mencionado, perdí una excelente oportunidad de que la franquicia y los personajes trascendieran a algo más que solamente las luchas y eso. O sea, la escala de poderes de ahí está completamente. ¿Cómo decirlo? La escala de poder de Dragon Ball Super. Ya de Dragon Ball Z habían problemas. Ahora Dragon Ball Super es que es horrible. Es horrible la escala de poder que hay ahí. En fin. El nuevo Superman es B. Y con conciencia social he leído, así es Oscar Usán. Por eso no van a continuar con el Snyderverse. Para nada. Zack, la piedra en el zapato de Snyder, continúa siendo menospreciado por la gente de Warner Bros. Eso se quedó hasta ahí. No va a volver a pasar absolutamente nada más. Ivancho, ¿qué opinas de que las personas que bajen pirata el juego de Metroid lo jueguen con mejor resolución que la gente que pagó? ¿Qué opinas de que las personas que bajen pirata el juego de Metroid lo jueguen con mejor resolución que la gente de pago? Eso es un problema muy jodido que tiene Nintendo. ¿Cómo es eso, Kido-san? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Joder, eso es un golpe muy bajo a la gente que pagó por el producto. Puchi-san, saludos, Puchi, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Por emulador. Es un problemita serio que tienen. Miren, yo digo, miren. Los juegos que cuando son buenos merece jugarlos con todas las de la ley. Juegos pirata, pues eso le termina haciendo mal a una compañía. Ahora bien, si el juego es lo que, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver de Resident Evil 4, olvídense que yo no voy a pagar un juego que va a venir capado por culpa y mucho menos por culpa de la corrección política. Yo ahí apoyo que bajen ese juego pirata, pero hacen a bajar el juego de Metroid. A mí me parece muy triste eso. Muy triste. Muy triste, la verdad. Ojalá que ustedes no lo hagan, porque si el juego merece la pena, apoyen a la compañía. Apóyenla. Si no tienen los recursos suficientes, ahorren un poquito y después se lo compran. Porque o si no, eso es un mal para Nintendo. ¿Por qué? Porque termina ya entregando sus personajes a Occidente. Eso puede pasar. El mundo woke está en contra de la violence, salvo que sea contra el hombre, bien dicho Oscar Usán. Supongo que el problema será más de guión que de falta de recursos técnicos. ¿Con respecto a qué, Oscar Usán? Muy bien, muy bien. O sea, vamos a ver qué va a decir ahí Oscar Usán con respecto a que los periodistas se quejan de que el remake de Metroid está muy difícil. Nunca jugaron juegos de Nintendo. Los juegos de Nintendo eran un dolor de muela. Miren Ninja Gaiden, la trilogía. Miren Mega Man. Es súper difícil. Miren la pesadilla de Gods and Goblins. ¡Qué horror! Life Force, Faxanadu, Avadox. ¿Cómo es que llama esta? Gradius. Gradius creo que es Gradius. Gradius creo que se llama. ¡Qué horror! Yo tengo. A ver, Iván, una pregunta graciosa. Si tú ves Utanari con chica, con cosita abajo, las piernas y otra con. Conchita se considera gay. A ver, pero es que no entiendo la pregunta. Tú estás viendo un programa donde crearon esos personajes desde cero así. No hay ningún problema. No hay ninguna clase de problema. El problema es cuando cambian para cumplir la cuota. Ahí sí sería muy jodido eso. Uno sabe que en el anime.
las historias son, necesitan poner con no necesitan ponerse con corrección política para nada. Ellos van, crean sus personajes, cuentan una historia, entretienen a todo el mundo y ¡pum! ¡Listo! Yo no le veo problema a uno ver un personaje así. Se lo vería si los quieren introducir forzadamente como hace Occidente. Ahí es el problema. No ve, o sea, por ejemplo, uno de los personajes más divertidos que yo recuerdo con cariño en One Punch Man, fuera de Saitama, es Prisionero Lindo Lindo. Yo no me acuerdo de los otros, el samurái, un samurái ahí que no hace nada, la muchachita esta verde, la telequinesis, más interesante el personaje de Pretty Pretty Prisoner que todos esos otros. ¿Por qué? Porque lo hicieron que se cogiera un niño. Ahora, ¿eso me hace homosexual? No, para nada. Me gustaría ver esa historia. Este juego de Life is Strange, excelente juego. ¿Eso me hace homosexual? No. El problema es cuando intentan cambiarme los personajes existentes para presionar estas cosas. O cuando en una situación de peligro salen con un discurso moral de la corrección política que no tiene nada que ver con la situación. Eso es lo que suele pasar en Occidente. Yo solo recuerdo a Saitama. Bueno, muy bien, samuráis. Vamos a comenzar entonces este rato de transmisión aquí en el Cyberdojo Samurai. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que ahora, en el capítulo que después subiré el día de mañana, hemos dejado... ¿cómo es que se llaman estos dos que nos están insultando de lo lindo? Ahí estamos nosotros. Ivancho, no en plan, es una pregunta, no en ninguna serie en plan. Si tú te vas a ver No Por y te encuentras con eso, ¿sabes? No, pues a ver, a mí no me gusta eso. A mí me gusta, a mí en lo personal me gusta el cuerpo de las mujeres. Esas cosas no me... Por eso yo no veo casi ya hoy, no me gusta ese género. De hecho, no veo hentai, no me gusta eso. Lo respeto. Pero si, por ejemplo, se apropian, como volvemos a lo mismo, si se apropian de personajes, eso sí molesta. Pero cualquiera puede ver esas cosas. Termina haciendo eso. Pues digo yo, no sé. Muy bien, samuráis, vamos entonces a comenzar aquí potente. Nati-san, gracias por estar en la lagartija. Chemo-san, saludos, me fui a hacer ejercicio hoy, Bancho. Qué bueno, yo tengo que regresar con las clases de Aikido algún día. Algún día regresaremos con las clases de Aikido en directo. ¡Qué potencia! Bueno, samuráis, vámonos entonces que necesitamos comenzar el jueguito ya. Nos vemos entonces ahí en Harram. Muy bien, aquí estamos, todos muy lindos, estos dos desgraciados aquí están. Ve al hangar, vamos a ir al hangar entonces. Y bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar ahí. Aquí tengo que hacer algo, primero que todo. Un momento. Esta es la pantalla de juego. Pum, aquí está, listo. Bien. Bien. ¿En serio? Por ahí están los loquitos. ¡Qué loquitos tan fastidiosos! ¡Uy! Tenemos poderes. Muy bien, a ver, ¿qué es esto? Regeneración de salud. ¡Súper! ¿Qué es esto? Embestir. Calcula bien el momento. Infligir daño en el primer golpe. Además aumenta la duración. Me gusta más este. ¡Pum! Listo, entonces, ¿para dónde vamos? Entrega robada, listo, no pasa nada. Misiones. Pirómano. Ve al hangar. El hangar está hacia allá. ¿Cuántos metros? Mapa. Está relativamente cerca. Nos vamos. ¡Pum! ¿Y por dónde llegan? Están llegando, joder. ¡Qué demonios! Están esperando a que saliera. ¡Vamos, súbete! ¡Súbete! ¡No puedes! ¡Pum! ¿Por qué te caes, zombie?
¿Qué te pasa? ¡Sube otra vez! ¡Vamos! ¡Deja de gritar y trepa! ¡Uy! ¡Demonio! ¡No se desnucó! ¡Pum! ¡Hiciste! La resistencia que tiene este zombicito es genial. ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vámonos! Vamos al hangar, vamos al hangar. ¡Oh, rayos! Sé que me rompo las piernas. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Nada más. ¿Ok? ¿Cómo odio estas ganzúas? ¡Ah! Así era y listo. ¡Qué horror! Bien, pum, pum, pum. Y avanzamos. Otra vez vamos a tener que entrar aquí. Creo que sí. Que son esos triángulos ahí. Hay un montón de gente. ¡Quédate ahí! ¡Quédate allá abajo! ¡Vamos, súbete! ¡Pum! ¡Cayó de cabeza! ¡Cayó de cabeza el zombie, pobrecito! ¡Qué asqueroso! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Uy! Ya, me quedo con eso. ¡Oh! ¡Otro! ¡Pum! Bueno, ¿por qué no puedo subir? ¡Claro que puedo subir! ¡Ahí hay gente! ¡Ay, hay humanos! ¡Uy, eso no me gusta a mí! ¡Ay, no tengo! ¡No tengo! Los humanos son un dolor de muela. No tengo para hacer, no sé, una granada. Molotov. ¿Puedo hacer molotov? Venga, pum. Lo bueno de las molotov es que son silenciosas. Muy bien, tengo 4 molotov. Hay uno abajo. La única sería patearlo. Me arriesgo a patearlo. Son demasiada gente ahí. ¡Ay, rápido! ¿Qué ha sido eso? ¡Por esto! Hay un montón de gente que se alertaron. ¡Oh, rayos! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Voy a tener que reunirlos. ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Quémate tú! ¡Uy, no, no le hace daño eso! ¡Uy, están disparando! ¡Flaméate tú! ¡Flaméate! ¡Oh, se murió uno!
¡Oh! El otro resiste, resiste y se muere. ¡Vamos, muérete! ¡Listo! ¡Dead! Muy bien. Espero que no venga nadie por aquí. Botiquín y martillo. Hola, policial. ¡Pum! ¡Uy, demonios! Están disparando. Esto sí es muy peligroso. Es el maldito que está disparando. Y. ¡Y tiene un arma! ¡Me gusta eso! ¡Ay, demonios! ¿Cómo fallé? ¿Qué se hizo el tipo? ¿Qué se hizo el tipo? ¡Ay! Te voy a botar por el tejado. ¡Pum! ¡Chúpate eso! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Oh, rayos! Ese hizo el desgraciado del arma. No lo veo. Uy, estoy que me muero. Uy, ya lo vi dónde está. Pero ese tipo que es. ¿Cómo llegó hasta allá? Esto va a ser muy difícil darle a ese tipo. Ya vi. No tengo forma de entrar ahí y darle. No. Se hizo la peor de las partes. Creo que voy a intentar hacer aquí la de Robin Hood. Estoy haciendo, no. ¿Cómo hago para cancelar? Ay, no voy a poder cancelar el ataque. Ah, ¿cómo cancelo el ataque? ¡Demonios! Ah, esto va a ser muy jodido. Puedo cancelar el ataque. ¡Demonios! ¿Qué pasó? ¡Flaméate! ¡Flaméate! ¡Oh! ¡Date ahí! ¡Pum! ¿Se levanta? No, no se levanta. Muy bien. 18 municiones, excelente. ¡Oh, qué lindo! Y él no tenía un arma. ¡Uy! Tenemos un rifle militar. Grame, saludos. Muy bien, tenemos rifle. Muy bien. Tenemos rifle. Y tenemos armas. Ok, aquí tenemos uno de estos. Uno de estos molestos. Le di, se enojó. Allí está. Hola, muchacho. No te muevas que te voy a. Ay, te fuiste. Está, ¿dónde? De que no te veo. Uy, está aquí. Pero es que estos juegos tienen un ángulo muy, muy feo para disparar.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien. Vamos a lo que vamos. Boom. ¿Qué tenemos aquí? Encuentra guarrás. Muy bien, pero yo me quiero quedar con esto. Suministros. Muy bien. Solamente hay una caja, no habían más. Ahora tenemos que buscar a guarrás en todo esto. Bueno, ok, ok. ¿Dónde? En los vagones, listo. Vagones, pum. Lo veo claramente. Aquí hay uno. ¡Uy! Lo siento mucho. ¡Uy! ¡Qué pesar! ¿Qué vas a mí a dar con eso? ¡Quédate ahí! ¿Los atropelló un tren o qué? ¡Quítate! ¡Y chúpate esta! ¡Pum! ¡Allá! ¡Uy! Creo que llegó otro. ¡Metido! ¡Pum! 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 ¡Ah, no se levanta más! ¡Oh, qué mal! ¡Levántate, zombie! ¡Continúa peleando! ¡No! ¿Ve aquí? Aquí no puedo entrar. ¡Oh, vamos a abrir aquí! Aquí sí tenemos algo. Muy bien. Polvo de zinc. Good, good. No se abre. Entonces, ¿por dónde voy a entrar? Uy, uy, uy. Que un zombie se salió corriendo. ¿Sabe lo que se le espera? La 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 la. La 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 la. Vamos aquí. ¡Pum! Listo. Falta guarrás. Guarrás está por allí. Oh, no me... creo que tengo que entrar a otro lugar. Uy. Ok, tengo que entrar a otro lugar. Ok, ¿por dónde subo? ¡A rayos! Me caí. ¿Dónde puedo entrar? Que tengo que subir otra vez. Rayos. Alcancé. Oh. Oh, suministros. Uy, qué. ¡Pon! A volar, zombie. ¡Pon! Quédate allá, tú. Acompáñale. Ay, rayos, me frenó. Yo me pregunto, ¡a rayos! Como siempre por la espalda. Yo me pregunto si le doy a esto. ¡Uy! ¡Uy, demonios! No pensé que fuera a pasar eso. Exageración. Bueno, yo necesito... ¡Ay, no! Yo necesito... ¿Cómo subo allá? ¡Uy, se subió! Un zombie que... Un zombie que sabe escalar. ¿Cómo demonios hago para... para subir otra vez? Yo no quiero devolverme. ¡Sube! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieto! ¡Oh! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¿Cómo hago para entrar allá?
creo que no puedo entrar allá. Ok, no. No puedo entrar, o sea que necesito abrir algo allí. ¡Oh, ya entré! Ok, ya entramos. Entramos. Se mueven. Uy, uy, quieto, quieto, que tengo un arma. Oh, ¿qué tenemos aquí? Abrir. Este no se mueva. Este está tieso, se levanta, cuidado. No, no quiero que me hable. Vamos a abrir. Bien. No tenemos nada. Solamente nos falta el aguarrás. ¿Dónde demonios estará eso? Puedo crear un objeto nuevo, gracias. Gasita. ¡Hola, zombie! ¡Bum! ¿Hay alguno más? No. Este es el vencedor. Ahí viene. ¡Bum! ¡Uy, Dios! ¡Le estallé la cabeza! ¡Qué cosas, pobrecito! Tenemos dos zombies. ¡Oh, pom! Son militares. O eran militares. ¡Uy! ¡Uf! Contra el borde de los barriles. Listo, ya tenemos lo que tenemos. ¡Bum! Muy bien. A dormir, zombie, a dormir. No, 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 no. ¿Qué abriste ahí si yo iba a saquear el zombie? Bien. Vamos a abrir aquí. ¡Pum! No pasa nada, no pasa nada. Qué lindo es el eliminar zombies. Tenemos, si no abrir aquí. Bien, vamos para afuera. ¿Cómo hacemos para salir de aquí? Donde subimos. ¡A rayos! ¡Demonios! No alcancé. ¡Ay, rayos! ¡Demonios! Estoy aquí todo atontado ya con esto. Después de haberme cortado los brazos. ¿Cómo que no alcancé? ¡Qué mentiras! Ey, ¿cómo que no estoy alcanzando? Voy a terminar aquí siendo comida de zombie. Ey, pero si nosotros ahorita alcanzamos a llegar. Vamos, sube. Sube, hombre. No seas tieso, sube. ¡Pum! Esto es ridículo. ¿Por qué no puedo subir? ¿Pero qué pasa? Menos mal que no hay bichos peligrosos aquí. Otra vez estoy... Pues a ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, demonios! ¡Qué molesto esto! Creo que voy a apuntar hacia allí. ¡Vamos, sube! ¡Tú puedes! ¿Qué le pasa a esto? No tengo ni idea.
¿Por qué no trepa? Demonios. Voy a hacer comida de zombie aquí. Ey, muy raro esto. Otra vez. Pasé de largo. Qué raro esto. ¿Y ahorita por qué pudimos subir? ¡Miren! ¡No lo coge! Es trampa. Vil y asquerosa trampa. Ya no sube por ahí. Qué horror. Sobreviviente fallecido. En paz descanse. ¿Por qué? Porque esto se pegó ahí. Ya no sube. Qué horror. Yo no veo más salidas. No, súbete. No veo nada. Saltamos. Ay, qué porquería eso. Demonio, se cayó. Eso, ahí, listo. ¿Qué pa? Ni siquiera saltando ahí a una barra se puede. Mire, voy a hacer comida de zombie aquí. Voy a terminar siendo comida de zombie. Solamente porque este juego se bugueó aquí. ¿Viste? Y entonces nosotros, ¿cómo subimos ahora? Esto es ridículo. De hecho, ahorita subíamos hasta esta parte de ahí. Ya no. Entonces, ¿por dónde quieren que salga? Todo esto está cerrado. No hay por dónde más. Esta es la única salida del juego. Esta zona. ¡Bum! Una vez para abajo. Y si me matan, si me matan aquí, dejo de jugar Dying Light. Y yo no me voy a curar. O sea, esto es ridículo. Si nosotros ahorita subimos por aquí, ¿por qué ya no? Esto es absurdo. Y no hay otra forma de salir de aquí. Todas las compuertas están cerradas. La única forma es llegar aquí. Miren, ahora sí subí un poquito más. Oh, me van a matar ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 jueguito de porquería. Porque no puedo subir y ahorita sí me dejaste subir. Es más que trampa. La programación chafa. Pues, ¿puedo subir aquí? Ah, ahora sí. Soquete. Joder. Uf. Juan Carlos Sanz. Saludos, Juan Carlos. ¿Cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Hablan con Sajid. Vamos a hablar con Sajid. 160 metros. ¡Sí! 140 metros. No pasa nada. ¡Sí! ¡98 metros! ¡Quieto! 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 Pedazo de Suicide Squad. No se abre. Claro que se abre. Espero que no. Pues sí. Alcohol, bien. Esto. Bajamos. No sé para qué será eso, pero yo lo recojo. Ya que estamos aquí, pues recojo todo. Uy, fiesta zombie aquí. Hola tú. ¡Pum! Uy, 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 me persigue un loquito. Sube. ¡Pum! ¡Uy, llegamos! ¡Uy! Que me atrapan los zapatos. Muy bien, llegamos. ¿Los tienes? ¿Los tienes? Déjame ver. Sí, sí, sí.
¡Es increíble! ¡Se suicidaron! Esto parece el comienzo de una hermosa... No somos amigos. No, por supuesto. Disculpa, socio. Ni siquiera eso. Solo dime cómo las fabricas y seguiré mi camino. Sí, como quieras, ni hablar. Tenemos un acuerdo. Trato hecho. Cállate, Zaid. Sí, señor. ¿Por qué se la tiene? ¿Por qué le estás tratando tan mal a ese otro personaje? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo y no ha hecho nada. No le ha hecho nada de malo. 5.000 puntos de experiencia. Así se hace. Ve hasta la obra. Róbale a un ladrón. Un momento. Antes de robar nada. Vamos a ver las misiones. Róbale a un ladrón. Listo. Muy bien. Samuráis, acompáñenme a estas ruinas de esta zona. Síganme. Samuráis. ¡Oh, qué asco! Muy bien, samuráis. Hemos completado la misión de las bengalas ultravioletas. Creo que era esa la misión. Hemos entregado los suministros a quien lo necesitaba. Ahora le hemos exigido que nos entregue la receta. Vamos a tener que esperar un rato antes de que nos den los suministros que necesitamos. Por ahora, ahí como ustedes están viendo allá, esta ciudad debe oler a flores. Debe ser sumamente delicioso estar aquí. Miren, qué asco. Vamos a hacer la siguiente misión secundaria porque necesitamos aumentar nuestras habilidades. Y en el camino vamos a seguir torturando a algunos zombies porque hay muele bicho, muele. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer en esta partida. Antes de continuar, voy con ustedes al centro de comando. Bueno, samuráis, uff, qué potente noche la que estamos viviendo aquí en el Dying Light, qué lindo juego de zombies, es una maravilla este jueguito. Lo pedí desde que el juego se anunció y Sora al fin llegó a Smash Bros. Cerrando el juego. Y Bancho, ¿será cierto que ya no habrá más películas de Escuadrón Suicide por el fracaso de la secuela y pondrán más atención a Secret Sick? Miren, yo no sé Warner qué está pensando, sinceramente, yo no sé esa gente qué quiere. Deberían de dar un Snyderverse, deberían de incluir ahí en el Snyderverse Suicide Squad y eso se puede formar una historia muy buena. Pero nosotros sabemos qué es lo que pasó con Discovery, qué es lo que pasó con Warner Media, qué es lo que quiere Amonadi, qué es lo que quiere Ann Sarnoff. Esa gente, pobrecitos, o sea, bueno, pobrecitos no, se lo merecen. Natisan, gracias por tu 100. You got this. Domo arigato gozaimasai en la lagartija. Raven-san, saludo Raven-san, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Bueno, qué lindo este juego. Me encanta patear zombies, es una maravilla. Jamás vi una empresa que le guste perder dinero. Uf, yo he visto más de una ya. Lo de Warner es el colmo. Es el ser cara dura a más no poder. Pero miren, empresas como Coca-Cola, Gillette. Lo de Gillette fue brutal. Perdieron como 8 de una. Boom. Por ponerse en progres. Ponte progre, hazte pobre. Uf.
Una maravilla eso. Y Bacho, ¿cuál es tu anime favorito de esta generación? Mi anime favorito de esta generación. Miren, hay dos. Goblin Slayer, me gustó mucho. Y Overlord, ese Isekai, me pareció brutal. El concepto que tiene el personaje, como es un no muerto, entonces no le importa nada. Pero hace las cosas calculadas, ahí entre comillas, porque muchas veces le sale pura suerte. Yo quisiera ver qué va a pasar en Overlord. La película de Goblin Slayer fue una decepción para mí en lo personal. Fue más de lo mismo de la serie. Yo quería que avanzaran un poco más en lo que es la trama del Goblin Slayer, su socialización con el grupo, porque qué tipo más hermético y aburridor. Aunque las estrategias que tiene para cazar goblins son muy interesantes. Y me hubiese gustado mucho que hubiese avanzado algo más. Hay otro Isekai que me gusta mucho. No sé cómo se llama. Ustedes me dijeron el nombre. Ese que es de un tipo que lo invocan al Isekai, al mundo, y la diosa lo trata súper feo. ¡Uy, qué tipo tan horrible! No, mire, esa voz hasta es feíta. No. Venga, yo lo destierro de aquí. ¿Cómo se llama ese Isekai? Me pareció muy divertido. Por el concepto también del dragón y de la araña gigante que adoptan la forma humana. ¿Cómo se llama ese? Konosuba. Hay muchos muy interesantes. Konosuba fue muy bueno. Ese es otro que estoy esperando también cómo va a continuar. Y hay otro que se llama... No se puede ligar a una elfa o algo así en un calabozo o algo así. Algo así, me gustó mucho también ese Isekai. Overlord es un no muerto, es un personaje de un RPG abandonado y es el único miembro que quedó del gremio. Ese anime es genial. Yo quiero ver quiénes son esos que se cargaron a la vampiro. Yo quiero ver eso. Porque, o sea, a uno de sus generales la frenaron. ¿Cómo es que Shadowblood... Yo no sé qué, Fallen, algo así. Esos nombres de ese Overlord, los nombres son muy raros, son impronunciables. Pero yo quisiera saber, yo quisiera la continuación de ese Overlord. Gustó mucho, me gustó mucho la verdad. Mis dos favoritos es Silent Voice, una hermosa película. Yo estoy esperando una tercera temporada de Konosuba. Bastante divertido, es muy divertido. Miren, a mí me gusta los Isekai, los mundos fantásticos y más cuando uno puede reírse, porque es que el mundo en el que estamos en Occidente está jodido. Necesita uno recuperar baterías para avanzar en la historia. Yo no sé, no, el internet está bien. Esto yo creo que ya debe ser cuestión de la porquería de Twitch. O sea, nada más que decir, Twitch está teniendo muchos problemas. Ya el modem me lo cambiaron esta tarde. Tuvimos buen desempeño en las transmisiones. Esto tiene que ser cosa de Twitch. Pero bueno, no importa. Aquí estamos. Vamos a ver hasta cuándo resiste esto. Pero bueno, no importa. A ver, samuráis. Miren, ahí ahora sí estoy empezando a ver un montón de frames perdidos. No me diga que es la transmisión, que es el internet. Pero es que esto es tan difícil saberlo ya. Supremamente difícil saberlo. Creo que eres tú o tu Twitch, porque Fats me da mi speed 250 megabits. Vamos a hacer un speed test aquí rápido. Estoy bien aquí de velocidad. No es problema de mi internet en esta ocasión. El internet está bien aquí.
El internet lo tengo bien acá. Está súper bien, está estable. Los 15 megas de subida, está supremamente estable. Voy a volver a hacer otro chequeo a ver. Está bien el internet. Vamos a ver. Se entrecorta, no sé por qué. Está bien. En este momento está bien. Voy a hacer otro tercer chequeo aquí. Ir, pum. En este momento sí se debe ver entrecortado porque estoy haciendo chequeo aquí. Vamos a ver. Está súper bien. El ping lo tengo un poquito alto, está en 18. Pero bueno, está bien, lo normal es 9 de ping. 138 de bajada. Está bien, 134. Ciudad de subida. Ahí está súper. Muy bien. No sé qué puede estar pasando. La verdad, traten de bajarle un poquito a la resolución ustedes ahí. Traten de darle un poquito más abajo. Yo en este momento no puedo cambiar la resolución. Muy bien. Denme un instante, de todas formas, voy a revisar allí algo. No me tardo, denme un instante. Vamos a aguantar media hora más, solamente 30 minutos. A ver, ¿cómo van ustedes ahí? Voy a darle la actualización aquí al creador. ¿Cómo va? Aquí está. Sí, está muy raro eso. Sí, no sé por qué. Pero siempre nos sabotean es por la noche. Qué horror. Pancho, ¿te querés ver una linda historia para llorar? Graeme, ¿cuál me recomiendas? Bueno, ¿cómo va la transmisión? ¿Está funcionando mejor? Pregunto. Y aquí me está diciendo que está botando un montón de frames. El 7% de los frames los está botando. ¿Por qué? A ver, ¿cómo funciona? Culto santo, tal, yo aquí estoy bien. ¿Ya está funcionando mejor? Pregunto. ¿Está funcionando bien en este momento? Informa, por favor, cómo va en este momento Twitch. Ahorita ya está yendo bien. Es muy raro esto. Supremamente raro. Voy a actualizar aquí otra vez. A ver, ¿cómo va Trovo?
Drobo, ¿cómo va en este momento? Ya te va bien, Graham. Ok, listo. ¿Cómo va en este momento, Trobo? Trobo va con un retraso importante, pero va ahí. Ya te va bien. Acá en México hay buen internet. También mi servicio es de 250 megas. Sí, yo estoy bien en este momento también. Es muy raro, es muy raro. Bueno, samuráis, antes de continuar, acompáñenme, por favor, a nuestra cabaña del espanto. No están los espíritus, se están apoderando el internet de nuestra conexión. Acompáñenme. Bueno, samuráis, hemos completado algún par de misiones y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia otro punto. Para seguir haciendo las misiones secundarias necesitamos aumentar nuestro poder, mejorar nuestro Kamae. Necesitamos aumentar el Sanchin. Necesitamos movernos rápidamente con el Taisabaki a través de las hordas de los demonios y de los pedazos de putrefactos que rodean la ciudad. Samuráis, antes de continuar, que parece ser que esta tormenta que hay aquí son los espíritus chocarreros los que están tumbando nuestra transmisión. No, eso es problema de un hackeo masivo que le hicieron a cierta plataforma morada. Con ustedes al centro de comando. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van ahí en la...? ¿Cómo van? ¿Ya te va bien? ¿Va bien? Oye, Bancho, la que te recomiendo es Silent Voice. ¿La viste? No la he visto, Graham. Voy a buscarla a ver. Bueno, a ver, cuéntenme por favor, ¿cómo va la transmisión en este momento? Yo creo que va bien ahora sí. Ahora está bien, dice Nati-san. Domo arigato, Nati-san. Bien, esto es muy raro. Muy raro, pero bueno. Vamos a intentar continuar otra vez. Vamos a retomar la misión porque estoy súper feliz pateando zombies. Hey, samuráis, si alguna cosa me avisan, porfa, ahí en el chat. A ver cómo va la transmisión. Ahora va todo bien. ¡Qué raro fue eso! Eso fue muy raro. Sumamente raro. Bueno, samuráis, vamos entonces a regresar al Dying Light. Nos vemos. Bueno, tenemos que aguantar. La conexión tiene que aguantar un poco. 30 minutos. Más. 30 minuticos. Vamos aquí. Oh, ya tenemos la recompensa. Listo, muy bien, me gusta. Vamos a buscar este otro lugar entonces. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios me golpeó ese ahí? No tengo ni idea. A matar. Yo quiero que se suba. ¡Uy! ¡A volar! ¡Zombie! ¡A volar! ¡Vuela, zombie! ¡Vuela!
Quería volar, es que para eso me estaba pidiendo ayuda el zombie. Se creía un pájaro. Y viene otro por ahí. Qué asco, están empezando a tirar cochinadas por ahí. Vámonos más bien. ¿Y a quién le estás dando? Uy, eso voló un pedazo de carne. ¿Cómo rayos se levanta después de que le falta un pedazo? Uy, ¿este cómo entró ahí? Las cosas ilógicas de los juegos. Lo vas a trepar contra eso. ¡Oh, se quedó ahí dormidito! Muy bien, ¿quién lo manda? A buscarme problema. ¿Quién lo manda? Bueno, yo creí que había alguien aquí, pero no. Bueno, vamos a comernos esto también. Más faltará por aquí, nada. Ok, nos vamos. Uy, se cayó un zombie por ahí. Bien. Vamos a ir saqueando. Puedo crear un producto nuevo, gracias. Y un zombie ahí. Vamos a abrir primero aquí. ¡Uy, rayos! Están lloviendo zombies. ¡Uy! ¡Moños! ¿Qué le está dando a eso? Le quiero dar al tanque. No puedo creerlo. Los zombies están defendiendo el barril. La pipeta. Ahora sí. Oh, ahora sí. Muy bien. Bravo, zombie. Lo hicieron muy bien. Uy, todavía estás viva. ¡Fin! Venga, yo me he hecho esto antes de que venga un loquito por ahí. ¡Uy, qué asco! Ahí viene un loquito. Listo, me eché la cochinada encima. Listo, recuperar las flechas. Venga, me he hecho más cochinada. No quiero por ahí ver algún loquito. No, no hay, no hay. Listo, vámonos. ¡Sut! Demonio, me doblé un tobillo ahí. Mentiras. Puedo subir ahí. Puedo subir por ahí tampoco. Voy a tocar dar la vuelta. Oh, no, es que igual es por aquí arriba. Si podemos llegar a algún lado por aquí. Culto-san, estuvo genial hasta allá de los zombies. Es una genialidad. Oh, vamos a abrir aquí, listo. Ay, no. ¡Ah, rayos! ¿Qué estás haciendo aquí? Molestes, maldito.
Vamos, ¿qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Como no molestes, zombie! ¡No molestes! ¡Uf! ¡Uy, ahí hay un tipo! Le está diciendo que lo ayude. ¡No, te voy a ayudar, amigo! ¡Ay, rayos! Me fui por donde no es. ¡Uy, rayos! Me están disparando. ¿Qué demonios hay allá? Bueno, ¿yo cómo hago para llegar a esa zona? Eso está muy lejos. 274 metros. Que me rompo los tobillos. ¡Ivancho! Voy a realizar modificaciones en mi cosplay de Samus para que sea más parecido al Metroid Dread. Me parece súper buena idea. Vamos, vamos, respira, Coq. Soquete. No puedo. Pude. ¿Dónde estarán los suministros? No, están en la Conchinchina están. Uy, no, están muy lejos. Muy quieto. Moleste. Ahí están los de Ray, ya. Atrás. No se te perdió nada por aquí. Claro que sí. ¡No he acabado contigo! Demonio, no tenían el inventario. Molotov. ¿Cómo no tenía eso? Petinato-san, saludos, buenas noches. Vamos al lío, ok, vamos al relío. El relío es el siguiente. Ustedes van a morir. Claro, voy para allá, momento, que me estoy preparando. Listo, suficiente. Suficiente. Venga, ¡pum! Armas, armas, ¡pum! Una hoz. Un sarigama y ¡pum! Ok. Bueno, al menos recuperamos la mitad. ¡Quítate, zombie! ¡Uy, uy, momento! ¿A
Así es, así hubo Photoshop. Qué joven, Ivancho, qué joven, que aparecía en los shorts de Aikido. ¿Es así o hubo Photoshop? No, eso es así. Lo único que hice fue bajarle la velocidad a algunos para que vieran el desarrollo de la técnica. Y estoy montándola en velocidad normal también las... la técnica. Bueno, ¿yo para dónde voy? Y allí hay un montón de gente. ¡Uy! Ahí tenemos un gigantesco aquí. ¡Ah, demonios! ¡Qué mal! Para que me atraparan. ¡Qué mal! ¿Dónde está? ¡Uy! Ahí está el que quiero que estalle. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Me mataron! ¿Pero por qué esto es así? ¡4000 puntos de experiencia! ¡No joda! ¡Qué horror! ¡Porquería esto! ¿Cómo rayos me están echando mano tan fácil? ¡Uy, no! ¿Puntos de habilidades? No, pues ya qué puntos, ni qué puntos. Supremamente fácil me mataron ahí. ¡Pisotón, venga, pom! Electrocutated. En serio, no le... ¡Quiero morir! ¡Qué demonios! Aquí estos zombies otra vez a molestar. ¡Boom! ¡Quémense, zombies! Están por todos lados. Y es uno difícil, ¿no? Esto es una locura. No, 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 no. Yo creo que no debería hacer lo que pienso hacer ahí. Bien. Había llegado esta otra aquí. ¡Ey, en serio! ¿Cómo demonios me agarran tan fácil? ¡Mate ese muro! ¡No molestes! Muy bien, ahora sí me unto de porquería. ¡Venga! Vamos a intentar abrir esto que es en difícil. Ok, está por este lado. ¡Demonios! ¡Te has muerto! Pero quédate ahí. Hey, es como por este lado. ¡Listo! Abrimos cofre en difícil. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Inventario lleno? Pues no. No me gusta el inventario lleno. A ver, inventario. Esto lo desarmo. Rayos, lo boté. No. Esto lo desarmo. ¡Pum! ¡Sí! No, este, ¡pum! Listo, ahora sí hicimos espacio en el inventario. Armita azul. ¿Y qué hice? Recogiendo es esto. Paqueticos por todos lados. Ve hasta la obra. Yeah!
Y después, ¿qué? ¿Por qué me persiguen los zombies? Ay, no, ¿por dónde? No le di. Uy, sí le di. ¡Ah, rayos! ¡Otro! ¡Demonios! ¡Vámonos! ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Uy! ¡A volar! ¡Ven a volar! Los zombies son de lo mejor. A ver, ¿me puedo subir por aquí? Hey, tengo que llegar a la obra. No puedo subir por aquí. Ya me vieron los zombies. Ahí hay un montón de gente ahí. Uy, joder, esto va a estar muy jodido. Ya se está haciendo oscurito. ¡Bien! ¡Mira el paisaje, zombie! Ahí se levantó. ¡Mira, mira, mira el paisaje! ¡Sí lo ves! ¡Ay, rayos! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, me caí, demonios! Me metí en un problema gigantesco. ¡Ay, rayos! ¿Cómo que estoy muerto? No, no me molesten. Esa gente está hasta armada hasta los dientes. Pero pasa, imbécil. ¿Por qué no pasas? ¡Ah, rayos! Y se viene un loco. ¡No! ¡Corre! ¡Vamos! Que van a atrapar por detrás. Como siempre. ¡Sí! No viene nadie. ¿Cómo que no? ¡Uy, si vienen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ivancho! ¡Joder! Pero denme un respiro, joder. ¡Ay! ¡Zona segura! ¡Uy! ¡Zona segura de zombies! ¡Uy! Ese quedó aquí atrapado, ¡no! ¡Está muerto! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¿Pero de dónde salió? Ya se levantó otra. ¡Quítate! 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 ¡Uy, convención zombie! ¡Malditos! ¡Oh, chúpate esa! ¡Tú! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, stay! ¡Se levanta, se levanta, no se levanta! Bueno, uff.
Uy, todavía hay dos zombies más. ¡No! ¡Chúpate la bota! Falta uno. Es este. No, es esta. ¡Hola! ¡No! ¡Come zapato, zombie! Muy bien, muy bien. Muy bien. Activamos nuestra zona segura. ¡Puf! 2000 puntos de experiencia. ¡Puf! ¡Qué peligroso fue esto! Samuráis, acompáñenme, por favor. Que se hace noche aquí. Samuráis, esa ciudad está en llamas ahí, arde, pero nosotros estamos aquí a zona segura. Hemos logrado llegar a este punto, hemos logrado que la transmisión vuelva a la vida. ¡Sí! Kamae, Kokyu, Sanchin y todo nuestro ki para que la transmisión continuará. La ciudad se está volviendo muy complicada. Gente armada hasta los dientes. Nosotros tenemos un rifle, pero no tenemos municiones. ¿Será que podemos construir algunas granadas, algunas molotov y darle regalito a esa gente que está bajo el refugio de nosotros? No sé, samuráis. Por ahora, voy con ustedes al centro de comando. Bueno, samuráis, uff, qué potente noche la que hemos tenido. Matando zombies, ¿cuántas veces nos morimos aquí hoy? ¿Tres, cuatro veces? No sé, la verdad no tengo ni idea. ¡Nati-san! Gracias por regresar a la lagartija. ¡Tomo arigato gozaimasu! Bueno, samuráis, ¿cómo van ustedes en este momento? ¿Cómo se sienten? Un informe PCR tiene que incluir el nombre, apellido, pasaporte, sexo y resultado del test. En algunos informes no figura ni sexo ni género porque les interesa el resultado y el pasaporte. ¡Uy! ¿Qué es eso, Nati-san? ¿Qué nos estás contando ahí? Como si no fuese difícil ser hetero, que ya me quitan eso y me ponen asexual. ¡Qué horror! Bueno, samuráis, vamos a terminar la potente transmisión de la noche de hoy. Qué potente noche. Qué potentísima noche. Todos estos zombies por ahí funcionando. Espíritus chocarreros que nos rodean. Qué potente ha sido la compañía de ustedes, samuráis. Sí que nos divertimos pateando zombies. Patear zombies es un deporte muy sano. Ok, en el PCR que me hicieron en Argentina, Ivancho, pusieron que era asexual. ¿Cómo? Y a mi madre, que era, ¿en serio están así de locos allá en Argentina? Nati-san, qué sinvergüenzas. Qué sinvergüenzas, de verdad. Mucho zapato en la cabeza de zombie. Nos ensuciamos las botas. Pero yo creo que fue altamente divertido eso. No hay nada mejor que patear zombies.
¡Qué horror! Necesitamos volvernos más fuertes, que nosotros nos atrapan con nada. No sé, echarnos grasa de cerdo para resbalarnos y poder entrar así. Yo no sé, alguna cosa de esas, samuráis. Bueno, mis amigos, quiero despedir la transmisión, pero no aquí, así que acompáñenme a las carreteras destapadas de esta aldea. Esta aldea, esta zona, no tengo ni idea en dónde estamos. Así que acompáñenme en esta última parte, samuráis. Samuráis, la luna llena, amarilla, misteriosa, la niebla que se mueve despacio a lo lejos, un extraño castillo en el horizonte, un bosque, no permite conducir a través de él. Samuráis, esta noche misteriosa, yo quiero avanzar. Buscar alguna forma, algún camino que nos lleve a las afueras de esta pesadilla. Samuráis, domo arigato gozaimasu por estar en el único Cyber Dojo Samurai, en su versión Halloween, Cyber Halloween. Gracias por haber compartido en sus redes sociales, muchas gracias por haber hecho captura de los mejores momentos de la noche de hoy. Estaré subiendo esos momentos a la plataforma de YouTube, que jode mucho, para que no se los pierdan y den mucho cariño. Ahora, samuráis, vamos a relajarnos. Ustedes relájense. Yo intentaré encontrar una cabaña que tenga agüita caliente para darme un masajito, una cena antes de dormir. Samuráis, nos vemos entonces en el siguiente entrenamiento. Una feliz noche para todos. Se cuidan mucho. No se asomen si escuchan ruidos extraños debajo de sus camas. No se asomen sin tener una linterna. Feliz noche, samuráis.